Flor y Canto presenta. Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Veintitrés de agosto, Señor, concédeme la alegría de tu presencia. Escuchemos el Evangelio de San Mateo 23, versículos 23-26. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia! Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. En días pasados, una adolescente estaba muy triste y lloraba porque sus compañeras la habían borrado de sus redes de internet. Se preguntaba qué tendría que hacer para ser aceptada nuevamente y no sentirse extraña entre sus condiscípulos. Tenía gran preocupación porque se sentía diferente. Sin embargo, al preguntarle si consideraba amigas suyas a quienes la borraron, decía que solamente tenía dos verdaderas amigas, pero que se sentía mal tener una imagen negativa ante el grupo. Y es que tanto en el tiempo de Jesús como en nuestra época se tiende a darle más importancia a lo accesorio que a lo fundamental. Ya dice el refrán: lo malo no es robar, lo malo es que te descubran robando. Es decir, tener buena fama, dar la imagen y no importa lo que hay en el corazón. Jesús nos enseña todo lo contrario y lo hace lanzando improperios contra los escribas y fariseos que se especializan en aparentar, pero que no miran al interior ni cuidan lo profundo del corazón. Cumplir con normas, aparecer como bueno, son sus preocupaciones, pero descuidan lo más importante: la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar para entender estos criterios de Jesús? Ya van apareciendo en estos días nuevos candidatos a puestos públicos, bien maquillados, con sonrisa complaciente y con promesas atrayentes. Pero todo parece fachada, exterior, y no permiten ver sus verdaderas intenciones. ¿Por qué será que nos atrae tanto la publicidad, la fama y el nombre que nos vamos haciendo frente a los demás? No solamente los candidatos, sino toda persona, y en especial los jóvenes, luchan por conservar esa imagen que se han ganado a base de su esfuerzo. Jesús rechaza fuertemente que lo importante sea lo exterior y condena a quienes prefieren las apariencias sobre la justicia y la verdad. Tendremos que luchar nosotros mucho para no caer en esa tentación y para sobrevivir en este mundo de apariencias y falsedades. También nosotros estamos tentados a limpiar solamente el exterior, a pagar los diezmos de la apariencia, pero no a convertirnos en una fuente interior o a buscar los caminos de la verdad. Contemplemos a Jesús, escuchemos con atención sus condenas y miremos nuestras vidas. ¿Qué nos hace pensar? Pidamos que nos conceda la sinceridad y la transparencia necesarias para ser sus discípulos. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.